hambre para nosotros temprano. Vaya, ¿quién le pita? Ahí viene otro, viene otro. Va un tío. Que tiene un beso, así le. Le toco el pito a usted. Vaya. ¡Ignorada! Así me hizo con los dedos. ¡Ay, qué rico! Aquí está súper amplio. Pero no hay mesas. Allá está todo. Aquí normalmente le comemos. Aquí estamos en eso. Hay que preguntar a la nena si puede pasar. Ay, sí, mire, aquí hay una vez. No, pero que sea larga. Es que no hay, tal vez por eso. ¿Cuál? Esa. Pero que no hay más. Me la quiero ganar. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que pongamos de todas, así como sea. Ya le vamos a preguntar a la nena y podemos hacer más. Neni. ¿Le va a ayudar a la nena? Neni. Anda a preguntar el menú. Ya ha saludado. Está ocupada, ya está cocinando. Es cierto. Sí. Y la nena ya te conoce. Obvio. Ay, sí, somos divinos. Sí, ya te conoce. Ah. Ya nos conoce que siempre traemos una nena. Sí. Ya. Qué abusivo. Te venimos seguido. Chuga. Te venimos seguido, viejo. Ah, que usted le gusta. Vamos, aquí estamos cerca, te venimos seguido. Ah, que ya va a poder pasar usted solito, chú, papá. Solito, en la bicicleta. Venimos al como yo, Tancho. ¿Eh? ¿Cuándo cumpleaños? Ya, un 2 meses. ¿Esto, papi? En la bicicleta hay que venir. Ah, bueno. En la bicicleta cerca. Sí, hoy no la moto, cama. Ay, chua. Hola. Nena. Hola, nene. ¿Cómo se parece a mi mami por eso? Papi. No, no se parece. Aquí es colchón. Ey, cama, estos bichos comidos están haciendo la vida siempre va a quedar a Michelle. Se capturaron que no coman como una tortuga a nadie. Buena. El suyo era, pues, no quiere más quesito. No, sí está bien, gracias. Chile, sí. ¿Quiere chile? No. Y la nena, pues. ¡Ay, lo rico! ¡Ay, no! ¿Cuál es cebolla y cuál es crema? ¡Chorizo! Yo huevo, pero con salchicha. Ah, vaya. Yo con salchicha. ¿Quiere manotar? Yo quiero con chorizo, amor. Yo quiero huevo. Huevo con frijol y quesito, si me puede. ¿Qué digo? Ok, amorita. Póngale las pilas, nena. Nena, si no, no le pagamos, nena. No propina, no va a ver. Cebollana, ponle crema, huevos con chorizo, con longaniza y con salchicha. Ok, es plato fuerte. También asado a las brasas. ¿Cómo? Ok. Limonada, huevos con salchicha. Vamos a comenzar por aquí. Ah, huevos sellados también. Ya tiene. Okay. Un desayuno, huevo con salchicha. Limonada y café negro. Y café, yo. Yo quiero un desayuno. Tengo orden. Yo quiero un desayuno. ¿Cómo? Huevos estrellados. Ah, no, no los quiero estrellados. Sí, es dundo. Ah, ¿y qué? Vamos, ¿qué? Claro. Desayuno, huevo con chorizo. Desayuno. Nayeli, va bien. Huevo con chorizo. ¿Qué es lo que dice abajo? De guerrero. La amo, jajaja. Chao. Yo quiero. Ahí está el número. ¿Huevo de qué? Pongan a otra, que estoy bromeando. Está. Nena. ¿De qué? Nena. ¿Huevo con qué? Nena. Mi amor, te está hablando. Yo quiero huevos estrellados. Ok. ¿Lo estás haciendo bien? No, y solo manchón. ¿Y de quién se anota? Digo, solo pone. Nena, solo ponga desayuno con chorizo. ¿Cuántos huevos con chorizo? Así, ajá. Y poner quién lo pidió. No, mucho tiempo. Uno, dos. ¿Solo dos? Dos huevos con chorizo, nada más. Quiero un huevo con salchicha. Por eso. Espérense. Prueben cómo está el huevo con chorizo para que vean si van a pedir o no. Escuchen, levanten la mano. ¿Huevo con chorizo? Huevo con chorizo. Nena, huevo con chorizo, nena. Vaya, pues. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y no, ya no. Yo también. Pocas palabras. Huevo estrellado. Huevo estrellado, pero sí. Estrellado. Ese es el plato. Huevo estrellado. Huevo con chorizo. Está bueno. Dale los frijoles. Cuatro huevos estrellados. Estrellados. Tortilla con queso, ¿quién quiere? No. Huevo estrellado.
seis huevos estrellados. ¿Cómo no te va a comer? Siete conmigo. Yo, huevo estrellado. No, aquí es. No es queso duro blanco, ¿verdad? No es duro blanco, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto con huevo estrellado? Pues levanten la mano. Cinco, hijo. Uno, más. Ah, seis. Siete. ¿Qué? Son siete. Huevo estrellado, siete. Siete. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero un huevo con salchicha. Y no levantas. Ya estuvo, hija. Está bien, ponemos. Gracias. Este, ¿qué más? Pollo con crema. Huevo picado. Pollo con crema no va. ¿Ah? Pero se va, no. Se van a tardar mucho. Sí. Lo mismo. Aquí, a ver, lo mismo. Solo desayuno. Pollo con crema. Se va a tardar mucho. Y no llegamos. ¿Qué es el desayuno? ¡Huevo con salchicha! ¡Huevo con salchicha! ¡Ay, yo quiero huevo con salchicha! Y no, porque ya no es chorizo, pues, hija. ¡Yo quiero salchicha! Está más buena su hija, la vez. Sí. ¿Y en la aguanta? ¿Está buena su hija? No. ¿Quería el colmo? No. Ya le habrás terminado. Don Johnny, mira esta vez. Esto es un guarutilla, mire, ve. Levanta la mano en chorizo y ahora en salchicha. Se equivoca que es. No sabe identificar que es chorizo y salchicha. Chorizo, salchicha, longaniza. ¿Cuál querés? Salchicha. Entonces sería, ¿cuántos huevos con salchicha? Dos. Vaya. Huevo con chorizo. Huevo con longaniza. Solo huevo, sin nada de longaniza, ni chorizo, ni jamón, ni nada. Huevo estrellado nomás. Huevo estrellado, Huevo revuelto sin nada. Huevo estrellados. Ay, esta nena ya se confundió. ¿Cuántas limonadas? ¿Limonada y qué más? Limonada. Todo. Limonada y limonada. No, naranja. No, ¿cuánta limonada quieres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Para qué manera que ya la contaron? Cama. Ahora. A ver, dejaron bastante limonada. Trae bastante. Por cierto, miren cuánto trae. Si no se la van a tomar tanto para ir con mi adera en el camino, pidan entre dos. Es cierto, siempre conmigo. Una vez pasada, dos de estos me tomé. Yo también tomé bastante. Qué rico la hace. Toma, zapito, le voy a regalar para que vea que lo quiero. Otra vez. Vaya, solo quiero ver si lo hago. ¿Es sodas? Nadie. Limonada, soda. Ni soda ni café. Porque ahorita nos vamos al micro y. A dormir. Porque de las 5 en la mañana he estado despierto. 4. ¿Ah? Por otras cosas, mira, ve, pedí otra vez la de las limonadas porque ya. Ah, sí, que porque estaba examen, que había ya que no. No, no va a querer. ¿Qué cosa? Limonada. Uy, no puede. Como vamos a compartir en la ¿contaba cuántos desayunos quedaron? Para ver si pero están todos. Pero es que todos. No todos la van a compartir. 6 más 7. 13. Más 4. No puede contar. 17. 17, cabales. Okay. Pero limonada no pide. Que no somos 20, pues. Limonada no pide 9 porque no estamos. Es que la Gladys. ¿Qué más había pedido? ¿Qué no? A la Fátima. Yo me la voy a tomar. Sí, pero hemos 24 por todo, ¿verdad? Ajá. Menos la Gladys, 19. Y pidieron 17. Vos no pediste, Chele. Ay, que me decepcionado porque no vino la Corina. ¿Cómo no es la comida de la Corina? He agarrado una dieta estricta. Yo pensé que era curtido, fíjate. Arroz. Arrocito con chipilín. Qué rico está, hijo. Yo pensé que era curtido. Ey, estamos en otro país. También aquí usa chipilín la gente. También la mora. También la sal. Como dijo que Abela, no me acuerdo quién era, dijo, aquí andábamos también, va. Y dijo, ella aquí es otra hora porque ya no estamos en El Salvador. La Mónica fue, va. Sí, ella fue cuando vinimos a dejar cosas a los indigentes una vez. Ajá. ¿Qué hora es? Dice, porque en El Salvador son las 7. Y aquí estábamos, va a creer. Pero... Y como gran diferencia. Pues sí, cambia la hora.
Oiga, Giro, en otro departamento. En Dominicana, ¿cuántas horas eran, cama? Dos horas. Levante la mano, ¿quién es primera vez que viene a Guatemala? El Chele. El Chele y la Champions. Fátima. Espéreme, vos sos primeriza. Esta niña. Yo le pasaporte. Es bueno decirte la primera. ¿Y tenés pasaporte vos? Apria fue a Colombia, va. Este bicho lo entrenó bien chivo. Yo también, los dos le entrenamos en Colombia. Los tres. Los tres. Mira, cuando te pregunte con quién fue la primera vez, dile conmigo. Chele, pero el colmo que viviendo en cara sucia toda tu vida prácticamente. Que sea ni siquiera hacer negocio a este lado, a comprar repuestos para moto, para carro, a Pedro de Alvarado. Es lo más cerca que está El Salvador. Revisen el pasaporte. Si antes una novia chapina tenía. Chele. Ella lo iba a ver. Tenía novia chapina. Chele, pero ¿por qué, Chele? No tenía la curiosidad, la necesidad, no te gusta Guatemala, te cae mal los chapines. Venir, o sea, solo así. Yo solo, Pero y con la Corina. Y con algún amigo que venía aquí. Es que en Canasus hay un montón de gente que viene a Guatemala cada rato. Sí, casi la mayoría, aquí es más barato, viejo. Es que, vaya, cuando hay como alguna vela o algo así, siempre vienen a comprar aquí las flores. Aquí vienen. Las flores que mira aquí, ahí en esa, en la. Hay una de flores, cama, que y chulada y barato hasta decirlo. O sea, ¿y dónde la chapina? ¿Alguien pero Alvarado? Todavía más adelante. ¿Qué pasó, nena? Dicen que si los huevos los van a querer con yema dura o yema aguada. Yema aguada para mí, ¿ok? Aguada. Porque se mete la tortilla y se... Ey, pues la se tiene nena también, ¿por qué no estás ahí con la nena? Necesitamos manos a la obra, ya, vente. Solo una aguada. ¡Mira, dos aguadas y la quemadura! ¡Aguada, por favor! Son la pareja de... Las dos aguadas. A ver si me las tomaron por aguada, mi hijo. Pues sí, Chele, entonces nunca había... Armando. Entonces, Chele nunca había tenido la necesidad de venir a...